bienvenidas de España y Estados Unidos a, a todas las diferentes partes del mundo que nos están acompañando el día de hoy y bienvenidos a otro webinar más de Tech Dates, evento patrocinado por PMM Innovation Group. Eh, estos encuentros Tech Dates, Tech Dates son diseñados como una especie de meser, mesa redonda en la que invitamos a diversos profesionales expertos y con experiencia en la industria para abordar temas de vanguardia dentro del sector empresarial e industrial mediante el planteamiento de tres preguntas extraídas de nuestro servicio de consultoría. El día de hoy eh, contamos con invitados como Edson Marín, Virgilio Tosta y Adrián Carmona que nos acompañarán. Eh, antes de comenzar, me gustaría hacerles unas recomendaciones sobre PMM Business School. Eh, quisiera recomendarles el, nuestro máster en innovación y excelencia operacional, un programa 100% online con 12 meses de duración, doble titulación y semana internacional que inicia el 15 de septiembre del 2024. Las inscripciones ya están abiertas, pero pueden eh, escanear el código QR para poder acceder y obtener más información. Su plan de estudios tiene el mayor nivel de especialización global que permite al alumno posicionarse como líder del sector, ya que combina todos los instrumentos del negocio a nivel estratégico, táctico y operativo y cubre todas las necesidades para desarrollar una carrera profesional del éxito de, en cualquier compañía a nivel global apoyada de diferentes estrategias. Eh, además, en PMM Innovation Group queremos recomendarles eh, nuestra masterclass de árbol de valor OE con soporte de KPIs financieros. <coughs> Aprende cómo mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y tomar decisiones basadas en datos. Descubre cuáles son los beneficios de implementar el OE. Eh, recordarles que en nuestra web ya están disponibles nuestras fechas para las masterclass eh, del año 2024, que estaremos por España, España, México, Colombia, Guatemala y Chile. Eh, por último, quisiera ofrecerles un capítulo gratuito de, de nuestro libro de excelencia operacional eh, por el doctor Luigi Amendola. Pueden escanear el código QR y poder adquirirlo, además de obtener el primer capítulo gratuito. Y ahora sí, sin ánimo de haceros esperar más, eh, les doy la bienvenida al evento de hoy. Eh, recuerden que pueden interactuar con nuestros ponentes a través del chat eh, o de la plataforma de preguntas y respuestas y serán contestadas en directo por ellos. Y nuevamente darles la bienvenida, que disfruten del evento y les dejo con Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, gracias a todos los que, los que nos acompañan en, en el día de hoy, en el webinar Tech Dates. Y bueno, el webinar de hoy. Eh, va dirigido o trata sobre la excelencia operativa versus la excelencia operacional, ¿no? Eh, en este webinar nos estarán acompañando Edson Marín, que es Maintenance and Technical Services Manager en Heineken, México. Eh, él es ex-alumno, estuvo este, este verano por aquí, por, por Valencia, España, acompañándonos en la Semana Internacional. Eh, hola Edson, bienvenido. Hola, buenas tardes Alejandro. Muchas gracias, un placer estar acompañándolos en este, en este foro. También nos estará acompañando Virgilio Tosta, eh, que es MBA Ingeniero Industrial, consultor experto en Lean, en mejora continua y en excelencia operacional. También es colaborador de PMM. Eh, bienvenido, Virgilio. Gracias, un saludo a todos los asistentes, y estamos aquí para compartir con vosotros. Gracias, muy amable. Y también nos acompaña Adrián desde Argentina, gerente de confiabilidad y mantenimiento upstream en Pan American Energy. También estuvo por aquí el, el año pasado, me parece que fue Adrián, en, en la Semana Internacional. Eh, bienvenido, Adrián. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, entonces, un poco antes de entrar ya en, en las preguntas, en el, en el tema del, del webinar de ese excelencia operacional versus excelencia operativa, hay que tener en cuenta cuál es la relevancia o por qué también debemos apuntar o nuestras organizaciones deben apuntar hacia esta excelencia operacional. ¿no? Y resumiendo un poco diferentes fuentes, como es el, el Instituto Monetario Internacional y, y otras fuentes de, de información. Es, eh, pues aquí indican que para el próximo año, para el 2024, pues hay una, espera, una esperanza, no se espera que la economía mundial continúe recuperándose, aunque pues continúe un ritmo lento y también haya divergencias, no el este crecimiento sea desigual. Eh, se estima que el, que el crecimiento mundial desacelerará de un 3,5 en 2022 a un 3 en este 2023 y a un 2,9% en 2024. Y con esta revisión de una bajada de 0,1 puntos porcentuales para el 2024 en comparación con julio de 2023. ¿no? En, lo que, en lo que compete digamos, al área de, de América Latina y el Caribe, pues se prevé que las economías mantengan esos bajos niveles de crecimiento post pandemia en 2023-2024, con un crecimiento del PIB regional en 1.7 puntos en 2023 y un aumento del 1.5 en 2024, ¿no? Aquí siempre es la esperanza ¿no? de, un, de un buen crecimiento, que haya prosperidad, se, se estima en ese superior a 2 puntos de, de PIB, ¿no? Entonces, en resumen, lo que se espera en el contexto económico mundial y regional es que pues ese 2024 esté marcado por un crecimiento lento y desigual y que haya desafíos persistentes en varios sectores, ¿no? Por lo que debemos o se deben, los gerentes, las, las empresas, actuar con ese criterio de escasez. ¿no? Para este criterio de escasez es importante tener en cuenta el, 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 la mejora continua y el modelo de excelencia operacional y cómo se integran lo que viene siendo la gestión de activos, el facility management, con ese ciclo de mejora continua de plan, hacer, de planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Y cómo las distintas herramientas. Nos pueden ayudar en este proceso de mejora continua, enfocándonos en este marco de la excelencia operacional. Para esto debemos tener en cuenta cuál es la diferencia ¿no? entre excelencia operacional y excelencia operativa. La excelencia operacional se refiere a esa búsqueda constante de, de la mejora continua y la efectividad, mientras que la excelencia operativa se preocupa por los procesos en sí mismo, ¿no? es parte de esa excelencia operacional. Algunos tips para, para poder entender esto es que esa excelencia operativa busca esa creación de procesos efectivos y eficientes. Sin embargo, la excelencia operacional es, va más asociada a la cultura, personas, recursos y sistemas. ¿no? Estas definiciones y esos tips están en el, en, son extraídos directamente del libro que, que recomendaba mi compañera Tatiana de excelencia operacional de Elvira no Y entendiendo un poco más de esta excelencia operacional, Definimos que se tienen cinco pilares, ¿no? Tenemos ese OPEX de, de fase eh, central ¿no? o de forma central, pero tenemos los cinco pilares que se basan en la excelencia de los procesos, la excelencia del negocio, perso personas, gestión empresarial verde y sostenible, y la excelencia de los activos. ¿no? Dentro de esta excelencia de los activos es donde enfocamos esa excelencia operativa. Con herramientas como el OCE, el OEE, con el árbol de valor y Kaizen, metodologías ya sin time, ¿no? todas Lean, metodologías LIN, el SIX-SISMA también, ¿no? y luego herramientas de confiabilidad como pueden ser el RCM y el RCA. ¿no? Entonces, para todo este apoyo, de, para estos cinco pilares y esa excelencia operativa, también desde PMM estamos desarrollando en esa, esa, dentro de esa fase de innovación metodologías y herramientas tecnológicas que puedan soportar todo lo que viene siendo la, la excelencia de las operativas, la excelencia de los activos mediante la toma de decisiones, la sostenibilidad de las organizaciones, esa excelencia del negocio mediante el árbol de valor y la excelencia de los procesos y personas a través del change management. ¿no? Entonces ya, entrando un poco en la primera pregunta, aunque he hecho un poco de spoiler en, en una de las diapositivas anteriores, es, planteamos directamente... ¿Cuál es la diferencia entre excelencia operacional y excelencia operativa? Aquí vamos a arrancar con Adrián desde Argentina. Bueno, de vuelta, buenas tardes. Eh, sí, como, como bien con, comentabas en los primeros slides, eh, la diferencia radica que en la excelencia operacional como concepto es mucho más amplia. ¿sí? Eh, mira, como, como comentabas, mira, mira lo que es los procesos, personas, servicios, mientras que la excelencia operativa va más a, a las herramientas y aborda los activos. ¿no? Eh, la, la excelencia operacional busca también eh, una alta calidad y productividad en la entrega de productos y o servicios al cliente. Y, y bueno, eh, ya eh, planteando un poco más lo que es la excelencia operacional. Eh, trabaja mucho más profundo en, en toda la organización. Aprovecha mucho más lo que es el, el capital humano de la gente, eh, busca potenciarlo, busca desarrollarlo. Eh, y, y no voy a saltar a la pregunta 2, si es que existe una 2 y una 3, pero eh, busca desafiar el status quo. Eh, busca y trabaja profundamente en lo que es... La cultura de la organización. Esa, esa es la gran diferencia de la, de la excelencia operacional. Es, en definitiva, podemos llegar a decir que es un paraguas que también envuelve a la excelencia operativa. Muchas gracias, Adrián. Seguimos con Edson. Gracias, Alejandro, Adrián. Eh, bueno, ya lo comentabas, Alejandro, alguna prácticamente la diferencia entre excelencia operacional y excelencia operativa. Eh, yo quisiera platicarles eh, cómo lo vivimos en la organización donde, donde yo soy parte. Y tenemos herramientas, nosotros nos manejamos sobre un modelo de gestión de TPM eh, y tenemos herramientas específicas para atender alguna de las oportunidades o mejora continua que tenemos identificadas en la, en la organización. Eh, eh, para tal diferencia tenemos, eh, ya lo comentaba un poco Alejandro, implementamos eh, estrategias de RCM para un equipo que, nos, que no nos está dando la productividad que, que, que necesitamos o tiene, tiene fallas o tiene pérdidas como Merm. Y hay estrategias enfocadas en, podemos llamarlo así, en la excelencia operativa para mejorar eh, su eficiencia, mejorar ese proceso, y como tal obtener los resultados y buscarnos la mejora continua. Sin embargo, cuando hablamos como excelencia operacional, ¿a qué nos referimos? Es cuando, pongo como ejemplo, ya encontramos un tema sistémico donde en la organización detectamos, derivado de, la, de las pérdidas de los hallazgos o auditorías, ya un, un tema que escala el horizonte de un activo o de un área. Sin embargo, ya es donde nosotros tomamos ahí una decisión de implementar herramientas específicas que no solamente tienen que ver con mejorar la eficiencia de un activo o mejorar la eficiencia de una operación, sino que tiene que estar embebida una serie de, de áreas, una serie de responsables. Eh, inclusive debemos de buscar la alineación de, de las altas gerencias y la dirección para que se llegue a lograr un cambio o una mejora continua o eliminar un, un desperdicio o mejorar una eficiencia. Eh, este tipo de estrategias ya abarcan, como lo comentaba, más áreas, por lo tanto se genera un, una cultura eh, o lo que buscamos es generar una cultura organizacional que nos permita atender ese tema sistémico que no va enfocado solamente, lo repito, hacia un área, es un proceso, sino ya es un tema más eh, holístico donde tenemos que no solo asegurar una eficiencia operativa o de productividad, sino también debemos de abarcar los temas como una excelencia en la calidad, una excelencia en la seguridad y buscando siempre la innovación. Entonces es un poquito de lo que me gustaría transmitirle de cómo lo vivimos en, 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 don, en la organización donde yo laboro. Muchas gracias Edson por darnos esa, esa visión de, de cómo es el día a día ¿no? en, en tu organización con, con la excelencia operacional y la excelencia operativa. Eh, adelante Virgilio. Bueno, muchas gracias Alejandro. Yo considero que dado la, la, la visión que tenemos de hacia dónde va la industria en los próximos años y conociendo la realidad que estamos viviendo económica mundial, <coughs> la situación se va a complicar. Y se va a complicar y ya lo estamos viendo en algunos países de, del mundo donde estamos empezando a tener problemas de pérdida de capacidad de venta y caída de venta en algunos artículos. Entonces, yo creo que es el momento de, de aterrizar un poco el modelo de Luigi, donde el modelo de excelencia operacional de la escuela de PMM dice que la excelencia operativa se centra en la eficiencia de los activos y la excelencia operacional viene siendo todo aquello que no está sujeto a ciclo de producción. Y yo creo que es el momento de que las empresas empiecen a, a entender que no son dos excelencias separadas, sino es un sistema que tiene que partir de la convicción de los gerentes generales, de los propietarios de las empresas, que el sector industrial, donde nosotros nos focalizamos, que es nuestro, nuestro principal sector donde trabajamos todos los que estamos aquí, las personas que están en la fábrica tienen que centrarse a aumentar la mayor capacidad productiva de las instalaciones industriales de los activos, que es el alcance de la excelencia operativa y que la gente de las oficinas tienen que salir fuera a apoyar la excelencia operativa con los proyectos que son comunes entre los dos mundos. Entonces eh, nosotros cuando ayudamos a las empresas a entender cuál es la diferencia entre la excelencia operacional y la excelencia operativa nos sentamos con la gente que está sujeta a ciclo productivo a la gente de la planta y le explicamos que es muy importante elevar la capacidad industrial de las empresas, elevar la eficiencia de los equipos, pero también es muy importante abrir las puertas a las oficinas para que la gente salga a colaborar, porque es muy difícil, eh, eh, es muy difícil alcanzar la excelencia de la empresa. Ahora, ¿quién acerca a los grupos de planta que están focalizados 40 en tres turnos de trabajo focalizados en el proceso productivo, quien acerca a, las, a los procesos de oficina o los procesos tecnológicos, los procesos operativos, compras, abastecimiento, compras, eh, marketing, bueno, lo tiene que acercar a la alta dirección. Y tenemos entonces que buscar la manera que no haya diferencias conceptuales, es decir, que se busque la excelencia tanto en las oficinas y en los procesos de soporte como en las instalaciones industriales. Y ese acercamiento es lo que hace falta. Comprender que el modelo de excelencia de una empresa se alcanza sí y solamente sí, si la gente que está en las oficinas sale a trabajar conjuntamente con la gente de operaciones en lo que nosotros llamamos una cartera de proyectos de excelencia. Donde la máxima autoridad de la excelencia operativa se reúne con la máxima autoridad de la excelencia operacional y hagan una cartera de proyectos apostando por la excelencia de la empresa. Y esa es básicamente la diferencia. La diferencia es que cada una tiene un objetivo, un foco, donde los que estamos en planta tenemos que alcanzar la máxima eficiencia productiva en tres turnos durante 365 días y la gente que está en los procesos de soporte que no está tan comprometida como nosotros, tienen que entender que tenemos que llegar a un, punto, a, una, a un punto de una cartera de proyectos donde hagamos cosas que beneficien tanto a la planta como a la empresa. Y esa es la verdadera excelencia de la organización o de la corporación. Poder entonces, en una cartera de proyectos, unir a la gente de oficinas con la gente de la planta para hacer una jer jer jerarquización de cuáles son las necesidades que tiene nuestra empresa para afrontar los retos que vienen, ya sean problemas productivos o problemas de soporte a la producción, como puede ser marketing, ventas, eh, comercial, desarrollo de productos, investigación, desarrollo, innovación, etc. Muchas gracias, Virgilio. Ahora iba a hacer un resumen, pero ya has hecho todo el resumen ahora aquí al final, así que me ha cerrado, me ha cerrado ese paso. Eh yendo a la, a la siguiente pregunta a la segunda pregunta planteamos es cómo lograr la empatía y el cambio cultural en la empresa para implementar implementar la excelencia operacional sin su, su impacto en la excelencia operativa eso es algo que comentaba Adriano alineado al, al cambio cultural que supone la, la excelencia operacional Así que bueno adelante bien hay hay Virgilio Virgilio, totalmente de acuerdo con lo que decía recién, entre, eh, empieza a responder esta pregunta, ¿no? Esta pregunta dos, el acercamiento entre oficina y, y operaciones. Bueno, el tema cultural, el tema, ¿cómo lograr esa empatía? Bueno, con comunicación. Termina siendo algo tan sencillo y a la vez tan, tan difícil, ¿no? De lograr. Eh, una palabra tan sencilla, pero no tan fácil de lograr. Eh, yo creo que la comunicación bien vista, bien practicada, genera ese engagement, ese involucramiento de las personas, ese acercamiento oficina-operaciones que hablábamos, que comentaba Virgilio hace un rato, esta participación orgánica para lograr la, la mejora continua. Yo creo que ese es el secreto. Nosotros en la empresa estamos apuntando a eso, estamos apuntando a, a, a la palabra, como les comentaba recién sencilla, que es comunicar cómo comunicar, eh, cómo lograr ese involucramiento, cómo lograr ese empoderamiento de la gente de, en, toda, en toda la empresa. Eh, y hay una cosa que, 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 les, que les cuento, estamos, estábamos viendo que eh, hasta la forma en cómo comunicamos o cómo planteamos, eh, el conocimiento hasta estaba mal planteada, la planteábamos de, de arriba hacia abajo, eh, eh, va en todas direcciones. Es parte de lo que hablaba Virgilio también. Y por último, le, les comento un poco mucho más aterrizado también eh, eh, la gestión, la excelencia operacional en Panamerican, en donde yo trabajo. Eh, hay, hay un dicho que lo tomé nota acá para decirlo de una manera textual: es la excelencia operacional no es un evento fortuito, sino es una aplicación sistemática de prácticas de gestión desafiantes, ambiciosas, donde la comunicación y el compromiso de todos los miembros de la organización juegan un rol fundamental. Esto se los dije textual de lo que está escrito y creo que resume parte de lo que veníamos hablando en la, en la pregunta 1 y cómo lograr esto, que es la pregunta 2. Es apuntar a la comunicación. Y a veces en los sectores especialistas, en donde uno... Dice cómo, no, es salirse de lo técnico, salirse de las especialidades un tiempito y tener todos, estar todos enfocados en un mismo objetivo. Gracias, Adrián. Adelante, Edson. Gracias, Adrián, Alejandro. Bueno, el tema de un cambio cultural realmente es uno de los, de los grandes hitos que vivimos como como participantes de organizaciones. Eh, ya lo comentaba Alejandro, los cambios que están derivando a nivel global hace que nosotros tengamos la necesidad de reaccionar más rápido a cualquier acontecimiento y cualquier amenaza externa. Eh, el cambio cultural, por ende, lleva demasiado trabajo, demasiado proceso y lleva mucho involucramiento. Eh, ¿Cómo se logra? este cambio yo creo de las de las prioridades clave eh, y estoy de acuerdo mucho con adrián que uno es el tema de una comunicación efectiva eh, sin embargo nos hemos topado con organizaciones también inclusive que han hecho eh, benchmark con, con nosotros es debe de haber inicialmente un involucramiento de la alta gerencia lo mencionaba Virgilio, Inclusive de, de, dependiendo de las compañías, de los dueños, debe de haber una creencia fortuita en lo que se, va, en lo que se quiere buscar como un cambio cultural. Las, los altos líderes o lo, los liderazgos, tanto direcciones como gerencias, deben de estar completamente alineados y de acuerdo que se quiere generar un cambio. Eh, derivado de esto, y, y, y lo hemos visto tangencialmente, cuando ya, cuando hay un área... Y lo mencionaba Virgilio también, lo rescato. Cuando hay un área, por ejemplo, vamos a hablar de finanzas, hoy, finanzas quiere generar bastantes ahorros eh, a través de la excelencia operacional, pero no está alineado con la operación, porque operación no tiene esa visión, y por otro lado, eh, eh, calidad tiene otra visión, y cada departamento tiene visiones diferentes, el cambio cultural no se logra. Por eso, uno de los temas importantes es el involucramiento de la alta gerencia, de la dirección, inclusive de los dueños, de poder hacer este cambio, que es un primer paso. Como segundo paso, eh, ya es implementar una metodología. Hay bastantes metodologías que yo les puedo comentar. Una que nos resulta bastante útil y que nosotros hemos adoptado de manera constante es un modelo de ocho pasos sencillos, pero con bastante trabajo, de, del autor John Cotter. De, a grandes rasgos te habla, oye, hay una necesidad en este cambio, necesitamos implementar la excelencia operacional en nuestra organización, ¿ok? Quienes forman parte del grupo como coalición poderosa que tienen que hacer que ese cambio se empiece a detonar, se forma un equipo eh, robusto, se tocan todas las aristas de la organización, ya lo comentaba Virgilio, desde marketing, desde, desde logística, para un mismo fin se tiene una visión y se comunica, realmente la comunicación, rescato el, eh, a, el comentario de Adrián, si nos manejamos como teléfono descompuesto, como decimos acá en México, donde se tiene una idea y no se aterriza a la hora operativa, es donde ya no hace un link en, en los objetivos. Tiene que haber una comunicación clara, una visión clara y por otro lado también es... Mmm, es importante eliminar los obstáculos, detectar qué es lo que no me está permitiendo avanzar. Puede ser un tema de organización, puede ser un tema cultural, eh, puede ser un tema de, de, cultural de, derivado de la región. No es lo mismo implementar una práctica de excelencia operacional, y lo sabrá Virgilio, en, en México que en Europa, que en Estados Unidos, por un cambio, por, por creencias y, y temas culturales. Y una... Parte importante de estos cambios es lograr victorias a corto plazo. Normalmente el, el dar un paso hacia adelante como organización y querer implementar un, un modelo de excelencia operacional, pues realmente tú esperas beneficios a, a corto plazo, eh, pero lleva un trabajo arduo de poder generar ese cambio en la cultura. Si no generamos victorias a corto plazo de, oye, llevamos tres meses y ya hemos logrado esto, se empieza a perder el hilo conductor de el objetivo, del objetivo final. Eso es también para ayudar a la motivación de los participantes y de la organización en general. Y siempre debe estar anclado con procedimientos. Cuando ya tú generas esa visión, cuando ya ves que la, que la coalición poderosa está dando resultados, se tiene que anclar mediante procedimientos, políticas. Precisamente para que esta sea una base robusta y, y se pueda mantener a través del tiempo. Eh, es mi comentario sobre el cambio cultural. Muchas gracias, Edson. Adelante, Virgilio. Sí, sí, si, si tomamos el, 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 el foco de la comunicación expuesto eh, por Adrián y la metodología de Coptler de gestión del cambio para. como ayuda a, a, a obtener resultados tempranos cada tres meses. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo en España, que tenemos empresas, que acuérdense que aquí en PMM estamos muchas empresas del sector energético, que tenemos un nivel de servicio eh, en muchísimos casos del 80%, trabajando tres turnos, los 365 días del año. Pero yo voy básicamente a hablar de aquellas empresas que no tienen una conciencia de lo que es un modelo de gestión. Es decir, un modelo de gestión... Basado en la excelencia operacional. Entonces, fíjense, lo, lo, yo lo que creo que el camino para lograr esa empatía es sentarse con los propietarios de la empresa, que pueden ser trabajadores o no de la empresa, porque hay muchas empresas cuyos propietarios trabajan como gerentes generales, como gerentes de operaciones en las organizaciones. Yo creo que lo primero que hay que hacer básicamente es preguntarnos. Eh, primer punto. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Estamos a máxima capacidad? ¿Sí o no? ¿Estamos en tres turnos? ¿Estamos en 365 días? ¿Tenemos una deficiencia del servicio o de los productos que estamos vendiendo? ¿Queremos exportar? ¿Queremos crecer exponencialmente? ¿Sí o no? Una vez que la empresa y los propietarios se ponen de acuerdo, hay que escoger cuál es la cultura, porque no es lo mismo implantar un modelo de excelencia operacional en una empresa que está pendiente de la imagen de su marca que una empresa que está pendiente de los resultados financieros o el EBITDA, o una empresa que está pendiente de penetrar mercados con productos. Entonces, dependiendo el, el, el interés que tengan los que dirigen la organización, que pueden ser propietarios o no, eh, ellos tienen que, que decidir cuál es la prioridad. En cualquier caso, sea la prioridad eh, crear marca, penetrar mercados o incrementar venta, tenemos que sentar a los gerentes generales con los gerentes, los C-levels de las organizaciones, y decirles, basta ya de tontería, tenemos que asignarle a la gente de las oficinas, específicamente yo recomendaría al gerente de recursos humanos, que empecemos a contratar y a formar a la gente para una cultura de excelencia. Y esa cultura de excelencia radica en que cuando termina un ejercicio a los seis o al año, hay que sentarse para ver cuáles son los proyectos comunes que necesita la excelencia operativa, que es la que al final, la que genera los productos y los servicios, es la que transforma materia prima en producto terminado, es la que logra generar eh, energía, citamos el sector, en el sector energético mundial, y tenemos que salir de las oficinas, apoyar a la excelencia operativa, a lograr eso, esos acuerdos de los objetivos que quiere alcanzar los propietarios de la empresa. Y para ellos tenemos que tener una cartera de proyectos. Entonces, las personas con mayor competencia del área operacional y las personas con mayor competencia del área operativa deberían hacer una, una, una cartera de proyectos para ubicar a aquellas personas que hay que formar para, que, para crear esa cultura desde el momento que se ficha el personal en la empresa para que el personal diga la primera semana que entra que es una excelencia operacional y cómo es una excelencia operativa y qué es lo que se busca allí. Yo creo que, yo creo que las empresas estamos eh, concentradas en el día a día a resolver los problemas del día a día y estamos descuidando lo más importante que es el crecimiento exponencial. O sea, no estamos contratando gente con el perfil que se necesita para emprender un camino hacia la excelencia, estamos contratando más gente más de lo mismo. Gente que no conoce Coptler, gente que no conoce Belvin, gente que no conoce metodología de excelencia, gente que, que tiene una visión muy, 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 muy sesgada de lo que es realmente el modelo de excelencia y comenzar por, el, por la gerencia de recursos humanos. Y, y muy pocas, muy pocas empresas aquí en Europa, yo me estoy moviendo ahorita por Europa, eh, está sentado en los comités de planificación estratégica y del de PIC, el Plan Industrial Comercial, el gerente de recursos humanos no se sienta. Está dedicado a actividades de soporte general, no está, no está, no está integrado en el, en, el, en el comité de proyectos, y yo creo que ese sería el primer paso: integrar a los gerentes del área operacional que no están sujetos a ciclo productivo en los planes de crecimiento exponencial para implantar un modelo de excelencia operacional que cubre la excelencia de las oficinas y la excelencia de planta. Segundo paso: que los propietarios de empresas determinen a dónde quieren llegar, es decir, en qué momento se encuentran. Segundo, que busquemos aliados estratégicos. A veces cogemos a una persona sin formación para que haga un proyecto donde la persona ni siquiera tiene el conocimiento y la competencia del proyecto que está ejecutando. Cogemos a un director de operaciones y le metemos cinco o seis proyectos para que el hombre, desde su puesto del día a día, impulse la excelencia operacional, cuando ella es una especialidad. Entonces, no estamos gestionando adecuadamente la cartera de proyectos. Es lo que vemos aquí en España. Vemos que las empresas no usan debidamente los consultores de excelencia operacional, no tienen grupos de mejora continua, que no es el caso de Adrián, el caso de Exxon, que son grandes corporaciones que tienen grupos dedicados a la excelencia operacional y excelencia operativa, pero las pymes, las pymes pequeñas que facturan menos de 100 millones de euros, no todas ellas tiene un grupo dedicado a la excelencia operacional. Entonces, ¿cómo logramos esa empatía? Uno, involucrando al gerente de recursos humanos para que contrate personal. Dos, un programa de formación intensivo en excelencia. Tres, una cartera de proyectos compartida entre, los, entre la gente de oficina y la gente de, de producción para impulsar esos proyectos que creemos que son eh, lo que la empresa necesita y que apunta, evidentemente, a alcanzar los objetivos de comunicación, como bien decía. Adrián, y los objetivos de lograr eh, ganancias tempranas o logros tempranos, como dice Exxon, lo más, lo más rápido posible, porque tampoco podemos eh, proponer un plan de mejora a siete años. O sea, tenemos que obtener resultados en comunicación y en resultados tempranos eh, cada tres meses, no más de tres meses. Muchas gracias, Virgilio. La verdad que muy, muy interesante los tres puntos, ¿no? De, 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 desde dos vistas, bueno, tres vistas distintas, podríamos decir, de. Tanto Edson como, como Adrián, siendo parte de, de corporaciones como Virgilio, que es ese es consultor que visita esas operaciones, como tenemos distinta, las distintas perspectivas. ¿no? Eh, antes de ir con la tercera y última pregunta, eh, vamos con, con un mensaje de nuestros patrocinadores desde PMM Business School. Así que vamos con un pequeño break. Herramientas para El cambio. Nuestros alumnos de Master y MBA cuentan su experiencia. ¿Cómo vas a aplicar lo aprendido en PMM en tu entorno laboral? Yo creo que como lo puedo aplicar, eso son mucho el Change Management, todo lo que te engloba la excelencia operacional para poder hacer como que un vínculo entre lo que es el mantenimiento y todo lo que engloba la operación, lo que es calidad lo que es el negocio, las personas, lo que es la sostenibilidad y los activos. Si quieres aprender, vete al lugar donde están los gurús. Perfecto, gracias a, a PMM Business School por patrocinar el evento, además tenemos aquí a, a dos exalumnos del, del programa, así que bueno, eh, continuamos con, con la tercera pregunta, la cual es, ¿cuál es el ROIC obtenido de la implementación de la excelencia operacional? Creo que podemos ver aquí también tres perspe posibles perspectivas de, de, de esta aplicación en tanto desde, desde aplicaciones internas, ahí como Virgilio, en, en distintos proyectos, ¿no? Si, si quieres arrancar, Adrián. Sí. Bueno, el retorno sobre capital invertido eh, es distintivamente diferente cuando, cuando se aplica todo esto que hablamos en, la, en las dos primeras preguntas, ¿no? Eh, nosotros lo, lo que estamos buscando es... Tomar este tipo de conceptos desde la ideación de todos los proyectos, que, que no es una tarea, pare, parece una tarea eh, que, que todos la conocen, que, que todos la aplican, pero eh, hablar del ciclo de vida, hablar de, del costo, hablar de eh, cada uno de los proyectos desde, desde el momento de la ideación, no es un tema que surge de manera normal, estamos en, es, en ese camino. Es importante para obtener el, el, el mejor ROI, tomarlo desde el inicio. Eh, estoy, con Edson me gustó mucho lo de, lo de victorias de corto plazo porque es, es necesario, es necesario y es, un, es un, un, un empujón hasta anímico. Es necesario y aparte es un empujón anímico eh, para lograr. Eh, en esto también de metodologías ágiles, de, de seguir iterando o no, ¿sí? en, 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 en algunos de los proyectos o, o iniciativas. Eh, finalmente, el, el liderazgo de todas las áreas es el que permite el resultado. Y, y, y dos cositas más también, asociado a lo que decía Virgilio eh, antes, en donde nosotros también estamos en esto como un punto de dolor o un foco para tener el mejor ROI de los futuros proyectos, hay, y ya me voy a ir al foco, eh, eh, Virgilio hablaba sobre eh, el referente Recursos Humanos, nosotros estamos planteando también como una gran, una gran pregunta, ¿tenemos la empresa para el futuro? El futuro está planteado, ¿qué es lo que quiere la empresa? ¿Hacia dónde quiere ir? La gran pregunta es, ¿tenemos esa gente? los métodos de contratación que tenemos siguen siendo los mismos? ¿Estamos pensando contratar la gente del futuro? Recién Virgilio también hablaba sobre a quiénes potenciar y quiénes no. Bueno, es, es sim parecido a lo que estoy diciendo, es la gente nueva que vamos a traer, aparte de la gente que, 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 que los que pertenecemos, ¿estamos preparados para? Bueno, es, eso es parte también de... De, de, del, del retorno sobre el capital invertido, ¿no? Eh, parte de, las, de, de lo que estamos analizando, que tenemos puntos de mejora ahí, que, estamos, que nos falta mirar de otra manera. Por último, y, y hablando sobre lo mismo, sobre el retorno de capital invertido, eh, una de las cosas que, que también a, a mí, desde mi punto de vista, me, me, me hacen ver a la excelencia operacional como, como un vínculo antes hablé de un paraguas no pero es un vínculo entre la estrategia y la ejecución no es un vínculo también que permite eh, que las cosas sucedan no que queden en, en grandes ideas grandes iniciativas entonces eh, con todo esto yo creo que el roic va a ser mucho va a ser mucho más, más vamos a tener roic mucho mucho mejores que en una empresa que trabaje de otra manera y que no tenga estos conceptos que estamos hablando. Nada más. Muchas gracias, Adrián. Edson. Gracias, Adrián. Creo que eh, rescato el comentario de Adrián, es, eh, es poner en perspectiva la visión de la organización. Eh, Estamos, son las organizaciones, son negocios y todo proyecto, toda implementación, todo destino de recursos de inversión necesita haber un retorno, necesita haber una ganancia. Eh, es complicado mencionar, oye, directamente yo voy a invertir eh, cierto monto y voy a obtener tanto monto directamente por, por la inversión de este de un proyecto en cuestión de excelencia operacional. Eh, Toca muchas aristas, como lo hemos platicado antes, y, y conecto mucho con la pregunta anterior. Eh, el trabajar en proyectos de excelencia operacional tiene que ver mucho con la visión que comentaba Adrián, la visión eh, corporativa y de organización, y conectar con el comentario también de, de Virgilio. Debe de los dueños ser creyentes y tener ese objetivo claro de a dónde vamos a llegar. Eh, creo que parte importante de tomar una decisión como organización ya sea pyme o, o una multinacional es precisamente el hacia dónde quiero llegar cuál es el futuro y en dónde me estoy viendo como negocio y cuáles son las ganancias que yo espero recibir si volteamos a ver la excelencia las organizaciones que tienen ejemplos de excelencia operacional implementada Podemos ver, si comparamos la cantidad de, de crecimiento exponencial que han tenido, es inigualable. Y hay empresas de reciente creación que han tenido eh, crecimientos exponenciales con modelos implementados desde su nacimiento de excelencia operacional y otras más que las han, eh, las han estado implementando. Eh, para sa sacar un cálculo directo, yo creo que Virgilio es de los más eh, aptos para poder mencionarlo. Sin embargo, tangencialmente, eh, como lo comentamos, en qué aristas la excelencia operacional toca para poder generar ganancias en este caso o mejoras, pues realmente son muchos los procesos donde reciben una compensación, una mejora de cuando ya todas las áreas están alineadas sobre un objetivo y tienen una visión en común. Entonces, mucho es la comparativa. Eh, y de, de organizaciones que ya tienen eh, modelos de excelencia operacional y es creer e invertir en esta posición de, de poder crecer, crecer el negocio. Por ahí revisaba alguna de las preguntas que, que, que tiene la audiencia, oye, ¿qué pasa cuando la organización no tiene la... La, no tiene la visión de invertir en un modelo de excelencia operativa, no tiene ni siquiera un departamento de proyectos de mejora continua. Ahí es donde eh, resalta mucho lo que les comentaba al inicio y comentábamos eh, aquí los expositores, es debe de estar cascadeada la visión desde los dueños, desde los altos directivos, para que se empiece a apostar por esto que ya es un hecho, ya lo comentaba el Gilo, ya es una especialidad proyectos de excelencia operacional y está documentado y se puede calcular cuál es el beneficio de implementar este tipo de proyectos entonces eh, rescata también el, el tema del, del punto anterior debe de ser alineado a la visión de la organización si la visión tiene una mmm, si la organización tiene una visión a corto plazo mmm, va a perder el hilo de, de poder decir oye de qué me sirve implementar yo lo que necesito es operar más y, y generar más recursos, no es así, y lo platicamos, las, lo, los cambios exponenciales que han tenido también los, los, las, los competidores, los temas globales que, que repercuten en las propias operaciones de las compañías, necesita eh, implementar modelos de excelencia operacional que vuelva a la organización más ágil en, en todos los rubros, desde financieros, desde comercial, desde marketing. Eh, y esa es una visión que normalmente las grandes corporaciones sí lo tienen muy bien alineado, pero para las pymes es un poco más complicado. Y es por eso que, que hay que acercarnos a los expertos, a los que saben, a los que eh, hacen muchas comparativas con, con organizaciones que ya lo han implementado y se viva de forma tangencial cuáles son los beneficios de implementar modelos de excelencia operacional. Muchas gracias, Edson. Y ya, bueno, Virgilio, también por alegación directa, ¿no? Eh, sí. Sería tu turno. Sí, eh, hace muchísimos años, este, no me gusta hacer cuentos históricos, pero hace muchísimos años estuve en una petroquímica y en la reunión de cartera de proyectos presenté un proyecto y me, y me preguntaron, ¿cuál es la tasa interna de retorno para aprobarte ese proyecto? Y a mí no se me había ocurrido calcularla. Eso fue hace más de 20, 25 años que recuerdo. Yo creo. Yo creo que tenemos dos tipos de empresas: las empresas que están liadas o comprometidas en el día a día que no les da tiempo pensar y las empresas que lo están haciendo bien. En consecuencia, se libera tiempo. Es indudable que cuando tú trabajas bien, tú eres más eficiente en tu tiempo. Y las empresas tienen que entender que el día a día no es excelencia operacional. El día a día es las responsabilidades del día a día, eso no es excelencia operacional, ese es por lo que te pagan. La excelencia operacional radica en que tú analices tu proceso y te comprometas a mejorar en las dimensiones que está muy clarísimo en el modelo de Luigi: en personas, en tecnología, en procesos, en activos. Y entonces, yo no puedo sacar a nadie del día a día para hacer un proyecto de excelencia operacional. Tengo que poner expertos de excelencia operacional que, dedicando el 100% de su tiempo, se siente con Adrián, se siente con, con Edson, que se siente conmigo a hacer un proyecto y a lograr ese objetivo. Y el ROI será el que querramos eh, asignar. Yo tengo la suerte de trabajar con pymes, he trabajado con corporaciones muy grandes donde es muy difícil lograr un proyecto con una rentabilidad del 12, 14, 20, 30%, pero en las pymes, solamente que las pymes no trabajen tres turnos al día, ya tienes un crecimiento del 300%. Es decir, si tú eres una empresa pyme que estás haciendo un solo turno y tienes un potencial de mercado de exportación o de venta, tú puedes crecer a dos y a tres turnos. Y solamente allí estás creciendo, imagínate, de un 33 a un 66 y a un 99. Si son procesos industriales, cuando llega una empresa que no tiene un modelo de excelencia operacional, no hay nadie haciendo excelencia operacional, la capacidad de la planta no supera en el turno un 46%, un 32%. O sea, cuando tú llegas a una empresa que no tiene un modelo de gestión, de excelencia, no hay gente haciendo cartera de proyectos, no, la gente está en el, en el día a día liándose, mides la capacidad de un turno y no pasas del 50, 40%. Entonces, ¿cuál sería el ROIC? de un proyecto de inversión industrial para subir a dos turnos. Bueno, brutal. Es, es brutal. Estamos hablando de un 100% de crecimiento. Si una empresa está facturando 5 millones de materiales en un turno y no logra implantar un segundo turno, imagínate... Si se hace un proyecto de excelencia operacional, se contrata personal de línea, se hace formación adecuada, se da formación en control de calidad, etcétera. Tú podrías entonces llevar esa pyme a dos turnos de trabajo y estarías duplicando la facturación y incrementando el valor del, de la inversión. Es decir, el, el, la tasa interna de retorno de la inversión que ya hiciste. Si, esos, si a eso le dedicas un poquito de dinero, dinero para un programa de formación de capacitación y de contratar un especialista o sacar al mejor especialista de planta, llevarlo a excelencia operacional y poner un, 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 un nuevo empleado en el puesto y hacer un equipo de proyectos, un ROIC de cualquier proyecto podría ser superior a un 20%, podría ser superior. O sea, es impresionante cuando, cuando coges una empresa que tiene un solo turno, es impresionante cómo en un corto plazo la puedes llevar a dos y tres turnos siempre y cuando apliques metodologías de excelencia operacional. ¿OK? Entonces, yo sí creo que el ROI obtenido en la implementación de la excelencia operacional es realmente importante y lo vemos todos los días en los proyectos que ejecutamos. Muchas gracias, Virgilio. Adrián Edson. Eh, por aquí les dejamos también, por si alguien no lo pudo, no lo pudo ver al inicio, el, el primer capítulo de, del libro de excelencia operacional. Escaneando el, escaneando el código QR podrán acceder a este primer capítulo de forma gratuita. Y vamos con las preguntas que nos han dejado por el chat, por la sección de preguntas y respuestas. Así que adelante, Tatiana, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Eh, sí, bueno, tenemos una pregunta bueno, dirigida para Adrián. Eh, en Panamerican, ¿cuál es el criterio que tienen para seleccionar los proyectos de excelencia operacional dentro de su organización y cuáles son los criterios que se deben considerar para aprobar un proyecto de excelencia operacional dentro de la organización? Ahí estoy, ahí estoy, estaba muteado. Mm -hmm. ¿La pregunta está en el chat para verla o... Eh, eh, no, no, no. La, no, que tengo, la vos. tengo. Te la repito si quieres. Sí, sí, por favor. Vale, sí, perdón. En Panamerican, ¿cuál es el criterio que tienen para seleccionar los proyectos de excelencia operacional dentro de su organización? ¿Y cuáles son los parámetros que se deben considerar para aprobar un proyecto de excelencia operacional? Los criterios para seleccionar un proyecto de excelencia operacional. Eh, no termino de entender bien la pregunta. Hacemela de vuelta, por favor. Así respondo eh, lo mejor sí. posible. Vale, perdón. Eh, sí. ¿Cuál es el criterio que tienen para seleccionar los proyectos de excelencia operacional dentro de su organización? Esa sería como sí. la, la primera pregunta, sí. Bueno. En, a ver si entiendo la, la, bien la pregunta. Los criterios. Primero. Eh, se definen los criterios que tienen alto impacto. Lo, lo, perdón, los proyectos que tienen alto impacto. ¿Sí? Eh, se define, primero se define hacia dónde va la empresa, qué es lo que busca la empresa. L Después, hay los proyectos que permiten transitar ese camino hacia dónde va la empresa. Allí esos proyectos después se dividen en proyectos críticos y proyectos no críticos. Y de ahí se implementa eh, el modelo de gestión de excelencia operacional. Eh, se transita el modelo de gestión de excelencia operacional para todos esos proyectos diferenciados como críticos o no críticos. Eh, tenemos un solo modelo de gerencia. De, 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 de excelencia operacional, obviamente, y eh, transcurrimos distintas áreas o transitamos distintas áreas y distintos grados de cumplimiento de cada uno de esos elementos eh, en función si el proyecto se considera de alta criticidad o de baja criticidad. Vale, perfecto, muchas gracias. Eh, ¿Y, ¿Y la eh... segunda? Sí, te la, eso te lo iba a decir. Eh, ¿Cuáles son los parámetros que se deben considerar para aprobar un proyecto de excelencia operacional dentro de la organización? No sé si se me escuchó bien. Sí, se escucha bien. Lo que, lo que sí no termino de entender la pregunta. Eh, no sé si me, si me pueden ayudar, muchachos, para entender bien la pregunta. Edson. Virgi, no yo, sé si, yo, si la entienden, Virgilio que, Edson, a la, a la pregunta. Yo, creo, yo no la termino que... de entender. Sí, yo, yo creo que, que la persona que está haciendo la pregunta, eh, creo que, que está pidiéndonos si, en, qué, fa, en eh, qué criterio nos centramos. Yo, yo te decido los criterios que yo me centro en este momento. Yo, el siglo pasado, le daba mucha importancia a la gestión de activos, al OEE, uh -huh. pero ahora sí. le, está, le estamos dando mucha importancia al rol que juega el operario de, de, de la planta industrial. Porque, como bien Edson dice, utilizamos TPM. A mí me gusta mucho el TPM como herramienta de excelencia operacional y pienso que la confiabilidad del operario en la línea productiva es vital. Entonces, nosotros tratamos de que cuando, hagamos un cuando hacemos un proyecto, tratamos de que nos asigne como factor clave un operario que contribuya con ese proyecto. O sea, no dejamos afuera a los operarios y le ponemos al operario. Un, un experto de excelencia operacional a su lado para que lo acompañe y le saque la información que necesitamos, porque realmente los operarios de planta son los que conocen realmente la realidad del proceso productivo y la gente que estamos en la oficina no tenemos ese conocimiento tan exhaustivo. Entonces, los proyectos de excelencia operativo, en este caso, lo, el factor clave es que haya un operario por lo menos en, dentro del equipo. No es usual, no es usual, y lo reconozco, eh, eh, tomar eh, eh, operarios de planta para incorporarlos a los proyectos de excelencia operacional, pero sí le exigimos a las empresas que le den formación a los operarios para que los operarios se sientan partícipe de los logros del proyecto. Y yo creo que ese básicamente sería uno de los criterios del siglo XXI. O sea, tenemos que volver a recuperar la importancia de darle formación a todos en relación a lo que es excelencia operacional. O sea, no podemos mantener a la gente de planta aislada de los proyectos de excelencia. Yo lo contestaría de okay. esa manera. Eh, bueno, eh, gracias. Desde ese punto de vista, estaba viendo si, si, si cumplimos o no con este requisito que estás mencionando. Nosotros tenemos en la compañía una, una obligatoriedad de, de conocer el modelo de excelencia operacional de todos. No, de, 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 hasta lo, lo tenemos en nuestro en nuestro um, currícula de conocimiento como un fundamental como un, una básica se, sería eh, eso como, pri, como, como punto para, para transitar lo que decías Virgilio y después sí está en, en la, la empresa se reestructuró de alguna manera para poder cumplir con esto que mencionabas eh, el área se han creado áreas compuestas para que esto para este cambio cultural áreas que vienen de la operación y que hoy están en el escritorio se han generado mix hay una alta también aparte de una una rotación no alta pero hay una rotación que, que se ve cada vez más sana en algunas partes se genera un área de hecho el área que tengo yo ahora es un área que venía del perfil operativo y estamos en el perfil un poco más de gabinete o de escritorio, tratando de implementar, obviamente trabajamos con, con la gente de primera línea que está trabajando en, en campo, pero tenemos nosotros vasta experiencia, venimos de ahí y fuimos capacitados como, prim, como para hacer no sé si la palabra correcta es evangelizadores, pero sí ser un nodo de evangelización rápido, con un gran entendimiento de la operación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que evangelizar. Yo creo que la palabra es correcta. Eh, en términos religiosos, ustedes entienden. Tenemos que evangelizar. Eh, yo digo creyentes, ¿no? Ser creyentes, believers, creyentes, de, la, de, de que sí. realmente la excelencia operacional sí nos va a ayudar a obtener eh, mejoras importantes en la planta y en la oficina. Y un comentario de mi parte. Eh no perder de vista también que es un negocio. las organizaciones son, sostienen mediante los ingresos. y todos los proyectos debemos de tener la capacidad de poder transmitir las acciones y la inversión que se le requiere tanto en capacitación, en tiempo, en infraestructura, en, a nivel monetario. creo que es uno de los, de los hitos importantes que debemos de ser conscientes de que al implementar un, un, un proyecto de un modelo de, 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 de excelencia operacional, también hay, y por eso hablamos del ROI, de, debe de haber un retorno de la inversión para que sea atractivo para, lo, para la organización. Eh, y debemos de tener esa capacidad y habilidad de poder, de poder trans, transportar ese resultado buscado en nivel monetario. Y no es fácil, y lo digo por experiencia, y es por eso que el comentario de Virgilio es muy acertado. Acerquémonos a los expertos que han implementado eh, modelos, ya, ya tienen experiencia, ya tienen inclusive proyectos que se pueden eh, mostrar hacia, lo, hacia las personas que autorizan los proyectos, y puede eh, estar más, más amarrado o más con, con mayor sustento la implementación de algún proyecto, una iniciativa. Sí, aquí hay una, aquí hay, yo quisiera, Tatiana, eh, Tatiana, me, me permites? hay una pregunta aquí de Gregorio Espinosa que dice que si para dirigir una empresa se necesita un líder trans, eh, transformacional, lo llama él, otro líder. Bueno, mira Gregorio, yo te decía mi opinión personal. Yo creo que estamos en un momento donde eh, estamos mezclando cosas. O sea, la excelencia operacional no es el resultado del esfuerzo de un líder, pero contestando tu pregunta. Hay seis tipos de liderazgo. ¿Qué liderazgo necesita una empresa? Dependiendo de la situación de la empresa. Si es un total desorden, si es una empresa que tiene problemas de existencias, el líder que dirige la empresa tiene que ser un líder eh, muy bueno, eh, con un estilo autocrático para lograr implantar la excelencia operacional. Es decir, si el líder, que en este caso es el gerente general, tiene C-Levels. Gerentes de recursos humanos, gerentes de operaciones, gerentes de, de mercadeo, de venta, que no saben lo que es la, la excelencia operacional, entonces tiene que ser un líder eh, transformador, un líder coach. Tiene que empezar a darle formación a sus gerentes para que inicie un programa de excelencia operacional. Entonces, Gregorio dice: ¿Qué se necesita para que una empresa arranque un programa de excelencia operacional? Los seis tipos de liderazgo. O sea, yo creo que los, el, el liderazgo de, de la época tiene que ser un, un individuo que sepa ser autocrático, por ejemplo, con el departamento de recursos humanos, porque no quiere integrarse en un modelo de excelencia operacional, tiene que ser democrático con el departamento de operaciones. Si el departamento de operaciones está colaborando, tiene que ser el líder coach con un departamento joven que quiere ayudarle y quiere crecer con él. Entonces, el liderazgo real para mí son la persona que es capaz de entender lo que está sucediendo en la empresa y adoptar con cada equipo un estilo propio que se adapte al equipo. Es decir, si tú puedes, tú, tú puedes llegar a ser un, un, un líder trans, eh, eh, visionario, pero si la empresa está quebrando, no tienes mucho tiempo. No tienes mucho tiempo para que la empresa reaccione, porque estás en un proceso de quiebra o de pérdida de, de, de mercado. Entonces, en ese momento, más que un líder eh, de transformación, vamos a decirlo así, se requiere un liderazgo autocrático muy fuerte, pero apoyado en la excelencia operacional, porque a veces confundimos que ser, tener un estilo autoritario no es compatible con un modelo de excelencia operacional, es totalmente compatible. Si tú te sientas con tu gente, le describes, como bien decía Edson, según Kotler, le describes que la visión que tenemos en, en, en un año es lograr estos objetivos, le dices cuál es el liderazgo que vas a adoptar y te comportas eh, coherente con ese liderazgo, la gente responde muy bien. Por eso que los líderes tienen que decir cómo van a gestionar su empresa, para que la gente reaccione, ¿ok? Eso es muy importante. Tatiana. Muchísimas gracias, Virgilio. Muchísimas gracias, Edson, por el tema de la hora. Nos tenemos que retirar ya, pero muchas gracias, a Adrián, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, gracias a todos eh, los que han asistido y han interactuado. Sus preguntas serán resueltas también por correo, que tenemos algunas preguntas que no han dado tiempo a ser respondidas. Y nada, les esperamos el miércoles que viene en, otro, en, el, en nuestro último webinar, eh, perdón, el 13 de diciembre. Y nada, que disfruten del día y muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Días, gracias Edson, gracias saludos. Virgilio. Saludos, Alejandro, saludos a todos. Chao, chao, saludos.